Apuestas. Esta noche estamos acá en Over Park y claro que sí, estamos viendo el reto de Emo de San Juan, David Fujin, claro que sí. Está con Strawberry, muchachos, Strawberry, con David Fujin. Parece que ya Strawberry está ganando un win, ha castigado severamente. Veamos al nivel de Emo de San Juan, vamos a ver la llave, Stone Hit de parte de Strawberry. Y vamos a ver por ahí, lo va a aplicar castigo, WC2, gancho, ¿no? Ah, 4, sí, el 4 más bien para castigar ahí, se mide bastante. Este Strawberry tiene un juego como de Goofy, combinado con R1. ¿Cuántas fichas juegas de Francis? ¿Ah? ¿Qué? ¿Que le vas a jugar a Francis tú? No, Francis juega. Ya, normal. ¿Cuánto puede ser en la vida? 10, 20, sabe, habla con Yuchi, Yuchi sabe. Tenemos a Emo de San Juan, David Sujin con Strawberry, claro que sí, acá en el Albert Park, la cual vemos que ya Strawberry está ganando un win a 0, más 2 bolas por encima. Fácilmente voy a dar el. Voy a dar el score que creo que va a ocurrir. Creo que. Bueno, pues Straw va a ser contendente a 0. Sí, creo que sí. Creo que lo va a dejar hacer Strawberry. Pero si ven que juega simple es porque ya no le importa el reto. Muy buen reversal, muy bien ahí. ¡Ah! El WC2. Vamos a ver uno. Que sigue ahí. Vamos, vamos. Flash, pum, bien castigo ahí. ¡Ah! Muy buena llave también para castigo. Finito abajo los coaches. WC2 de parte de Strawberry que castiga con Demon Power. Ahí. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ah!
Sí. Ah, tsunami. Sí, con los cuatro muy bien ahí, porque por abajo. Ya, ¿qué cosa? ¿Qué quieres aportar? Si gana dos, ya ganó el pata. Si gana Chamberry, ya le voy a Strauss. Si gana dos, ya ganó. Si gana tres. La 7-7. Pero yo te estoy dando elegido. Dos en bajo, el banco no está nada. ¿Cuánto? ¿Cinco lucas? Ya, ya. ¿Ya? ¿Aquí cinco vas? Lucas. Astro. Stanberry que. Sí. Si gana le hemos dos winners, yo pierdo. Ya. Perro, ese es el puesto. Perra flaco el Doc Furious. Ya, le hemos metido a su gente, sí, ha metido a su gente al gym. Y también lo mismo ocurre a los dos personajes. Vamos a ver cómo les va. Muy buen. Two Pistol, Maler, Ride y Tsunami no castiga. WC2 para Strawberry le castiga muy bien ahí. Tsunami sí repite y sí lo castiga. El Flashpunk gana muy bien el frame ahí. Este Strawberry. Bedol, sí. La secuencia. Porque a One Tuny. Uy, porque abajo. 4. Vamos a ver. Miren ahí. Flashpunk de parte de Strow. Sí, castiga con Tsunami. Se aguanta, ¿no? Se queda. Ganchazo de parte de Emo David Suyin y pokea muy bien Demon Pao, sí, parece que sí lo puede lograr, ¿eh? Parece que voy a perder mis 5 4 Flash muy bien, está castigando muy bien ahí, se mide bastante bien también este Emo de San Juan, ¿no? Puede pasar cosas. Gato, puesto problema, ¿cuánto? Dime, hijo Joselito el rey, ¿a quién le va? Tú le vas a jugar, Francis le va a jugar al coreano también, ¿no, muchachos? Retos y más retos aquí en Albert Park esta noche. Pokeo por abajo, Tsunami. Muy bien ahí, Lair Ride, la echaba de parte de Lemo. El Lemo se tira y lo castiga, sí, lo castiga el láser, le iba a levantar porque sí, ganchazo de parte del Lemo que castiga con láser. Llega con Tsunami muy bien ahí. Ah, 4. Ganchazo 4 de parte de Strawberry. ¿Qué pasa con los Lokis otra vez? Ganchazo lo agarró frío. Sí, y lo castiga, cumplió con el castigo con el Yago. No, cumplió muy bien el combo, ¿no? Ganchazo de parte del Lemo que parece que puede lograr al. ¿Qué pasa ahí? Sí, el Lemo está frío. Vamos a ver el ganchazo de parte de Strawberry que castiga con Demon Bao y el Demon de nuevo para repetir. Sí, le metía Front Dash, más tag, ¿no? Sí, el Emo también tiene lo suyo. No, el Emo es muy fuerte. Hay que recordar que el Emo le ganó a Rayo un contundente 4-0, me parece, sí, su reto que tuvo. Ganchazo, muy bien, qué buen gancho, buen Tsunami, buen lag, buen todo de parte del Emo. De San Juan, el Emo David Fujin WC2 que le gana, sí, le gana el frame. Lo mató, sí, lo remata con Tsunami, lo mata. Un saludo para mi brother Francis Jonathan de la Cruz Guerra. Saludos, Joselito. Estamos con Francis. A ver, Joselito, ¿cuándo vas a ganar, bebé? ¿Para eso? Ahorita lo voy a jugar a coreano, un FT5 nomás, ¿ya? Como para poder este. Para no perder la costumbre, claro, también. Está bien. ¿Puedo apostar por él? sí. 7. Vamos a ver, muchachos, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que puede pasar acá. Este Lemo. Uy, el Lemo está. Parece que va a ir para la segunda bola el Lemo, ¿eh? Puede lograr quizás sí. Son diferentes estilos. Ah, se regaló, castiga, no, el ganchazo era ahí, pues. Sí, WC2 que suelta bastante, WC2 suelta este Strawberry, ¿no? Y ese tropo extraño también que tiene, ¿no? Castiga el frame, ¿qué pasó? Ahí te quedaste, o sea, Strawberry. El gancho arrastrón es castigado por el 2-2 o el 1-2. Lair Ride, muy bien, la segunda, castiga ahí, lo va a esperar que te meta tan, sí. Bien, dos low kicks para asegurar 2-0 a favor de Strawberry. Que está venciendo, ¿no? Hasta ahora está perdido. El único que puedo haber logrado algo ha sido Elmer Tekken Kong. Saludos para ti, felicitaciones por tu victoria sobre Strawberry, Elmer Tekken Kong.
Vamos a ver, vamos. Hoy día vino a Misterio, estuvo practicando acá con la gente. Sí, estuvo con Kibir, estuvo con Leyenda, estuvo practicando sus wins. Hoy día vino a Misterio. No sé si irá por ahí, porque yo estoy acá en la cabina de la transmisión. Claro, estoy de casa. Pero sí lo he estado calentando un poco, tanto un lado como el otro, todo bien, ¿no? WC2 para conectar, pero no llega. Vamos a ver si aplica un link. ¿Qué es un link? Es cuando conectas un golpe que te hace vencer el frame y poder aplicar otro golpe más, ¿no? O una serie de golpes más después de ese golpe. Ah, por ejemplo, un Diddly, ¿no? Un Diddly, si te cae el Diddly, o sea, si te cae, ¿no?, el brillo, te deja para castigar con otros golpes, ¿no? Antes que se caiga al suelo, que se desmaye, puedes aplicar otros golpes, otros castigos. Y ese sí, ese se llama, esa estrategia. Cachito gancho, muy bien ahí, láser. Vamos ahí, no lo agarró el trompo, muy buen maldad. Y WC2 de parte de Stroke, Circus, Stroke, ¿qué vas a hacer? Stroke, Flash Pool de parte de Lemo. Lemo de San Juan. Ah, está dando la talla, sí, está. Oh, lo levanta el cielo, le pongo percal del todo, del Viachi. Sigo el martillo. Vamos a ver, se fue full Bandai de parte del Lemo de San Juan, martillo otra vez, ahí vamos a ver. Uy, se mide. Sí, B2, muy buen pistón más. El láser y el círculo, la llave lo mata más 3. Siendo matar con 3, ¿no? Con 3 lo va a matar. Y no le salió mi el puñito abajo. Era un frame. ese low kit era un frame tap. 3-0, bebé. Qué rico. Sí, va 3-0. Qué rico. Pokea por abajo, vamos a ver. FT7. Sí. Estoy cansado. Ya, listo, vamos a la transmisión, muchachos. ¿Cómo que no? Vamos a tomar esta cervecita. ¿Qué te parece el reto? Bueno, este reto está mucho que hablar. Y bueno, me parece que se la van a enterar a Emo. Qué ricas palabras hacia el Emo. Bueno, pues sí, el Emo está tratando de lograr hacer cosas que nadie antes ha podido hacer, pero parece que está pasando lo que siempre está pasando todos estos días. Cachito gancho, Demon, ganchazo, más láser, y lo va a rematar con su nombre, pero no lo mató, lo dejó un porcentaje, se le mata muy bien. No aprovechó lo que hice en el Strawberry, pero ahora le va a meter el 4. Casi lo agarra ese doble, ¿no? También sí pudo haberlo logrado. Muy bien, habemos de no, el 4. ¿Sí pudo haberlo logrado? Sí, creo que sí. A uno lo va a medir. Sí, doble impacto, un trade para... gancho más 4, más la barrida, lo hubiera matado. Sí. Muy buen reversal de parte de Lemo. Sí, Emo de San Juan, es muy buen reversal. Ya, bebés, ahí está. Gracias, chicos, gracias muchachos. Todos, pues acá estoy justamente hablando con Francis, con Ince, con todo. Que me distraen, gracias, bebé. Vamos a ver, ahí Cachito. Sigue el ganchazo, el Cachito más activa el 4, pokea por abajo, Loki sigue con los flash. Un saludo para Manuel de Arcade de Villa Flower, la estrella del Azteque Pichán. Saludos. La barrida muy bien. Y gracias por avisar, claro, también, ¿no? Gracias, thank you very much. Ya, Cachito, ganchazo, Lemo que lo conecta muy bien ese gancho con el láser, círculo, va a perseguir, ¿qué va a hacer? Se aguanta bastante, Azteca Shoot, no, castiga muy bien, Strawberry lo castigaron, y aprovechó el Lemo, lo castigaron muy bien, Flash Punch, Flash Punch, muy bien ahí, la llave ahí, muy bien, 4, pokea por abajo, levanta 4, no lo agarra, Demon Pow de parte de Stro y el Lemo que le cambia, te le juega el tag, ¿no? Sí. Casi lo agarra, ese láser crasher, ¿no? Sí. Pokea por abajo, vamos a ver. Los Fuxi para los dos muchachos en neutral, regalo la llave. La infalible, ¿no? Sí, la inevitable.
No te puedes soltar. Cuando estás de espalda no te puedes soltar ninguna llave. De espalda no te puedes soltar. Apenas que presiones todos los botones, tratas de hacer una chamba, se demore bastante en agarrar. Mira, le devolvió el reversal, ¿no? El Strober. ¡Ah! Demon Pau castiga muy bien a Demon Cachito, le mete lo paquea al Low Kiss. Diagonal 4 más 4 de parte del Ogre de Strawberry, que le mete la llave Body Slam. Vamos a ver, aprovecha lo que hice. Sí, aprovechó y lo castiga. Muy bien ahí. Power Pump de parte de Strawberry. Ah, ganchazo 1. Gancho con tas, papi. Sí, lo castiga, sí le cae. Gancho con tas la barrida, ¿no? Sí, sí, sí cae. Vamos a ver, qué pasa ahí. Vamos, me parece que va a lograr su primer match, su primer win. ¿Puede lograrlo? Vamos a ver, ¿podrá lograr? Cachito gancho, la llave de parte del Emo de San Juan. Lo agarró de espalda, lo mató. Una ball, un win para el Emo de San Juan. 4-1. Sí. Juan Vega Ramos, saludos, hola, bro, si estoy viendo el evento, saludos, Juan Vega Ramos, Winsen, saludos, Misterio Recontra, familia, saludos, John Alexander, saludos, Juan Vega Ramos, Misterio y Manuel Villegas, saludos, muchachos. Vamos a ver, 4-1, estamos acá en la mecha, contundentemente, Force, ¿no? Está Force este Strawberry, Force to Force, sí, la Chávez behind él, vamos a ver si se permite un match más. 4 Power Pull de Monpao de parte del Emo de San Juan, que le mete un gancho, le mete el Laser Crusher y de Monpao otra vez. Porque muy mal, se ha regalado ahí ese castigo, ese 6 hit, 5 hit creo que era. No perdió castigo. No la verdad, no sé. Sí, debe ser, no sé la verdad. Ah, Flashpoint de parte del Emo, parece que quiere lograr el segundo. La llave se suelta rápido. Uy, cachito 4 de parte de el Emo de San Juan, que parece que está midiendo, utiliza bastante bien. No juega sobre su lugar, ¿no? Los fuchis se aplica bien ahí, ¿no? Le va a levantar, no lo levanta, por Dios. ¿Qué te va a perder? Oh, la barriga. Muy bien, el Emo que puede lograr cosas. Vamos, Emo, vamos, Emo. Es lo que se canta acá en Albert Park esta noche. Gancho, Leo Ray, gancho con tajas de tiempo, claro, la cercano. Le sigue el flash, gancho, qué buen gancho, lo agarró frío, gente que se movió, lo parrea otra vez. Gancho 1-1, Demon Slayer y la llave no va a llegar, no llegó, activa el 4-1, uy, perdió el castigo, dropea, mete llave rápidamente. Demon está sacando su poder, está ganando 2 bolas sobre 0. Lo está logrando, sí, lo está logrando. Parece que sí, Flashpoint de parte de Strahd, que ya comienza a tener muy buena levantada el True Life Kids, ¿no? Sí. Vamos a ver, qué rico este perro furo, que te parece el reto del. Vemos que va a remontar, ¿eh? Va 4-1, FT7. Oye, uno y te gano. Hemos quedado hasta 2, pues. Ya, no, hasta 2. Si gana 2, te gano. Ya anda mal. Ya anda mal, ya. Normal, no te preocupes. Si ganas esa bolita, claro, ya. No te preocupes, Doc Furious. Tengo para darte más. Qué rico. No, vamos, muchachos, estamos acá en la transmisión observando el Low Kids de parte de... No, sí, Strawberry está que lo respeta, sí. Lo está pokeando, lo está jugando sucio, ¿no? Y está aguantando. Sí, Strawberry parece que... Sí. Está por aquí. Sí, ganchazo. Vamos a ver si ataca o aguanta ahí. El Demo, gancho, no, si sí, era un frame trap. Flashpoint de parte de Strawberry, semi gancho de parte de, muy bien, de Demo, ¿no? Diagonal 4 más 4, vamos a ver, logrará trompo, no le metió ese trompo tan acostumbrado que nos tiene Strawberry. Vamos a ver, 1 flash, vamos, le cayó el WC2 más láser y sigue el circo. Ahora va a esperar el tag, la llave se va a saltar y no lo castiga, un low kick para detener cualquier castigo de Monpao. Se mide bastante también, el Lemo quiere ir con todo, regalo, WC2 y láser para terminar con su trampa, sí. Listo, termina con su dame, 2 bolas. Puede ser que Strawberry llegue, no sé, la verdad. Ojalá que Lemo gane, ¿no? Pero, sí, ojalá que gane Lemo. Vamos, Lemo, vamos, Lemo. Saludos para Raulito Belezú, el Lemo de Sara, que también. Saludos, bro, estoy donde estés. Si estás en la transmisión, ojalá que estés bien, que todo esté acorde a lo que tú quieres. Mucha felicidad. Y bueno, pues no. Saludos. Cachito 1, vamos ahí, activa el 4, Flashpoint de parte de Strahd, que se mide, sí, lo está midiendo el Fuxi,
Sí. Oh, el Infinity Kicks castiga bastante. Ya creo que es muy difícil. Ah, el Diddly le llega, pata de abajo los low kicks, dos low kicks. No le hace snake, ¿eh? Simplemente le deje dos lows, le mete y le aplica bastante. Qué rico gancho de que mete el lemo. Ah, otro no. No lo llegaba, ¿no? Tampoco lo castigaba si metía un gancho, creo. Power Punch. Vamos a ver, trompo. No, se van a medir los fucks neutral para los dos. Los dos están neutral, estudiándose mutuamente. Uno porque buen trompo de parte de Lemo, de David Civil, ¿no? De San Juan. Ah, porque Lemo Slayer y castiga 5 para Strawberry, que está castigando severamente a Lemo de San Juan. 5-1. 5-1. ¿Cuánto faltaba, no? Son 7-10. 7. ¿Quiénes están de ciudad en Albert Park, gato? Está con perro, ha venido, pero no puedo. Estoy en la cabina de transmisión, muchachos. Claro, ¿no? Es mi lugar natal, ¿no? La cabina de la transmisión. De todos los acabados. Bueno, yo soy Gato Master y un saludo para todos. Estamos acá en Albert Park esta noche observando el reto del Emo de San Juan. La cual estamos viendo que, bueno, nuestro perro está muy force. 4. Queda por abajo Low Kids. Siguen los 4. Lanchazo Laser Crusher de Mombao. Y va a tirarse con todo. Claro estaba, ¿no? Power Push. Vamos, Lemo le juega con el back y con el left dash. Lanchazo. Queda por abajo los Low también. Tiene un cochinadito. Uno que regaló Pistol. 4 de parte de Lemo de San Juan. Se barre. Circus Demo. Muy bien, Strawberry. Ah, le agarró el trompo y lo mata. Sí, gana su bola. Le ganó, ¿eh? Le ganó el frame al trompo. El gancho. Estaba claro que el gancho le gana al trompo. Porque hasta que se agache el brazo está más arriba, está suelto. Ah, porque vamos a ver el 4 y la llave behind el dao de parte de Lore, que no conecta el 4, se perdió. Castiga muy bien el Lemo de San Juan, de Mifujin. Vamos a ver. Dos low kicks por abajo de Strawberry. ¿Qué es lo que pasará aquí? Vamos a ver. Flash push. ¿De qué manera puede resolver esto? Trompo, muy bien, Circus, lo mete el 4 para ver si cambia más, ¿no? Sí, se paraba más, ¿no? Se regala para nada, Lemo castiga muy bien 4. Y, Infinity, todo lo que quita, ya lo emparejó, ¿no? Sí, todo lo que quita este, el escenario lo mató, todo lo quitó, un soplo. Un solo error te puede costar la vida. Un solo error. Azteca Shoot, Slow Power Punch. Vamos, el láser cannon no llegaría, jamás llegaría a 4. Tenemos acá el líder Azteca en Divo Kazuya. ¿Qué te parece el reto de Albert Park Intercontinental? Extraordinario, bebé, y más con tu narración, que es la voz que enamora. Chucha la campanaza. Y los chavos, bebé, y los chavos. Muy bien, estamos acá viendo a David Fujin, ¿no? El Lomo de San Juan, que está pereciendo 4. El Infinity King no lo regalaba, más 4 de parte del Lemo que lo mide. Le juega al back dash y al right dash, ¿no? ¿Sí? Ahora el left dash, ahora el right. a la derecha, a la izquierda. Bueno, sigamos con la transmisión. 4. Va a meterle, no lo suelta. Están en entrada los muchachos. Muy bien, ahora sí castiga muy bien el Lemo. Que lo persigue con el Circus. Láser, lo va a engañar, lo va a trampear. Cachito no lo agarra. Porque para abajo, diagonal 4 más 4. Uy, es Snake, ¿no? Sí. Ahora va, ¿qué hace con el Jin? Tenía que haber, ¿no?, seguido con el Lore. Lo taclea, le mete los Match Punch. Los Punch Match. Porque así se va a cerrar. Se va a cerrar, es claro, el trompo. Y el Crouching para terminar con el Slow Power Punch. Y mata una bola más, Strawberry. Vamos, Emo de San Juan. Emo. El Lemo de Big Sujin, el Lemo Bats. El Lemo de Mariátegui, el Lemo de Mariscal, el Lemo de Chacalito, ¿no? Como lo llamen. Vamos, Emo, tú puedes, hijo. La llave, muy bien conectada, la llave, este es Strawberry, se va a... No, se va a agarrar, se va a tirar poniendo para abajo, no se mide. No se regala Strawberry para nada, mira, lo mide, lo mete Low Kiss, juega con todo. Si este Strawberry le mete todos los tipos de castigo, cochinada, llave, todo lo mete todo, sí. No se guarda nada, castiga muy bien. Mira, se aguanta. También mide bien, ¿eh? Trompo de parte de... Sí, de Lemo, de Big Sujin. Castiga con Tsunami, remata, va a esperar el... Sí, espera el tag y le mete el gancho con láser cano, aunque persigue con Circus. Vamos a ver. Infinity Kilo. Hasta 6. Final match, match. Final match para Strawberry, que parece que ya la tiene más clara.
Sí, juega muy bien, juega muy bien. Nada que decir, Strawberry. Tiene un poco de todo, ¿no? Sí, tiene un poco de todo. Tiene un poco de todos los players peruanos, tiene un poco de todo. Pero hay que quedar claro que todavía no juegan los dorados. Y también hay que quedar claro que Seri ha dicho que si es que perdían todos, él lo iba a jugar, él iba a regresar. Porque yo recuerdo también que una vez dijo Seri, claramente. Bueno, si no hay otro que juegue mal, cuando más que alguien, cuando alguien venga y les gane a todos, yo regresaré al Tekken Tag. Así lo dijo, yo sí, fue consciente de todo eso. No sé si lo cumplirá o no, pero sí. Bueno, si es que perdiera Kenny, Kamané y Mister, si es que pasara eso, Sergi tendría que volver al Tag y vencer a Strawberry, ¿no? Ah, Diagonal 4 más y Demon Slayer, ¿no? Lo mide, la llave. Hatch, el abrazo del lazo. El Bird Hatch, ¿no? Muy buen toqueo. No aproveche el Loki Sen. Sí. Ah, ganchazo en pleno. Si le gana el frame, no le gancha al Infinity Kids. Tsunami de parte del Emo. El Emo toca una bola, puede lograr algo, quizás. Demon Pow. Uy, WC2, muy buen WC2 que castiga y remata con Tsunami. Strawberry, vamos a ver qué es lo que puede lograr. Así, el Emo, vamos, Emo, tú puedes. Vamos, un wingman, puta. Flash pull de parte de Straw. Se tira con los puños el puñete abajo. Infinity Kicks. Vamos a ver. No, era un tsunami, no hacía. Sí, crouching y Slow Power Punch. Conecta un Power Punch. Ahora vamos a ver los medios de parte de Mixea, ¿no? El Jin. Llevan al 4 más 4 y Demon Power. Uy, qué buen trompo de Lemo. También castiga bien ahí. Aprovecha, sí, aprovechó. Aprovechó el Lucky Sen. Vamos a ver, WCB del Emo, que sí lo puede lograr, de repente Circus, espera el tag. Flash Punch de parte de Stroke, que no se va a tirar, no, porque estaba muy lejos. Ya estaba parado este, el Emo, sí. Diagonal 4 más 4 de parte de Stroke, verde, que le mete abajo. Kips, gancho, 4. Y luego 3 abajo. Infinity Kips. Wow, el Blasting King no llegaba, regalo, sí, regalo, Snake mata a Snake. Y dos bolas, match point y final match point para Strawberry, que parece que lo puede lograr. Muchachos, si te gusta la transmisión, pues comparte. Es que rico. Ay, Demon Pow, Diddly de parte de Stroke, que le sigue metiendo dos lows. Siempre acostumbrado a meter dos lows abajo, ¿no? Sí, el Two Pistol, ¿no? El bounce. Ah, la llave muy bien ahí. Pero, lo mata dos bolas que puede lograr algo. Vamos a ver si Tom Berry lo logra o no. Flash Punch, muy bien. Strawberry se mide. Esto sí que está de infarto. Match point. Final match. Match point para Strawberry. Vamos a ver, tú ganas una bola más, aunque sea, vamos a ver. Ah, sigue los pokeos, la llave muy bien de parte de Lemo. Vamos a ver, ¿se regala? Pokea por abajo bastante, Strawberry le mete el Power Punch. No lo va a llegar, castigar, se mide bastante, torciendo los diagonales, está pokeando bastante, Mixeo. No se regala, está esperando, ¿no? Se acerca para que el otro castigue, pero no se regala este Strawberry. Ahora sí se regaló con el diagonal, está un poco nervioso. Ah, cachito. Vamos a ver al Jin. Uno lo mide para guardar respeto. Un trade, un doble impacto. Demon Pow, trompo, muy buen trompo de parte. Strawberry le mete Demon Pow, le mete trompo otra vez. Circus, Demon Pow, no, Tsunami. Ahora va a esperar el tapo. ¿Queda gancho? No llegaba el gancho. No, la llave Flash Punch de parte de Strawberry. Le mete WSDOR, la cercano y se mata con Tsunami. Lo mata. ¿Qué? Listo. ¿Revancho o qué? Ya va a ganar Strawberry. Fitness Crew, creo que es cuerdo, ¿no? ¿Crow? ¿Es cuerdo? No me acuerdo. Qué placer verte otra vez, Castilla, me se te soñaba. Gracias. Va a haber una revancha.
¿Va a haber una revancha? Sí, creo, parece que sí, ¿no? Ha venido Russo también, creo que. Russo también ahí tiene que ver con las apuestas y todo eso. Sí, Russo ha venido. Ha venido Russo, Lemo y unos players más, me parece. Acá tenemos a Tandito, Pachón, Megaledio, está el Nero Joaquín, bueno, está Cachu, R1, bueno, estamos llenos, ¿no? Sí, sí, Kevin, Osito, Justin. Y todo parece que va a quedar claro. Sí, una revancha. ¡TK! La revancha del Emo de San Juan. Vamos a ver si ahora puede lograr o conectar algo más. Se podrá o no. César Mendoza, el gato, dile quién es el mejor. No seas loco, pa. Cada uno tiene lo suyo, pa. Listo, Flash Punch. Se tira con todos los puños. Revancha y queda, ¿no? Ya. Es igual, el mismo FT7, ¿no? Ya. Vamos, muchachos, vamos, vamos, todos por el Emo, levanten las manos, muchachos, ¿por qué son así? Nada está dicho, mira, el Emo de repente ya calentó y puede lograr cosas. Justin TK. Misterio, estoy leyendo. Ya, nada más diré eso, nada más diré eso. Castigado, Misterio. Ya tú sabes, mis hijos, ¿para qué haces tonterías? Sabes que igual no lo voy a leer. Sándalo. Seguimos en la transmisión Emo de San Juan. Estoy Flash. 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 Que sí, activo el 4 de Mon. Vamos en reverso. Pero no lo. No le alcanzó el tiempo, ¿no? No le alcanzó el tiempo. No le dio el tiempo para eso. Pero sí. Tiene conocimiento muy bien de en qué momento aplicar los reversals, ¿no? Que son las contras, obviamente. ¡Ah! ¡Splite! ¡Trompa! ¡Ah! Muy buen uno, la agarra con temblor y le mete el 4, obvio, obvio, microbio de moverse. Se suelta la llave rapidísimo, el Emo le mete castigo, muy buen gancho, Laser Crusher y... Sí, le va a meter los 5 hits que no le cayeron. Tsunami, muy bien, trompo, puso la arm. Ahí trompo de parte, Stroke, castiga con cierto de Mompao, vamos a perseguir, sí, va a perseguir, ¿qué es lo que pasa acá, muchachos? ¡Ah! Muy buen SS para castigar Flash Punch, se tira con todo, ¡no! Buffalo Or no llega, mira, creo que ya este Berry lo ha visto un poco no tan fuerte y le ha metido el Lore, ¿no? Sí me parece que es así. Sí, porque aquí le ha metido gente, Michima Ogre, ¿no? Tiene conocimiento este Berry, según Kenji, el internacional Kenji, este Berry tiene conocimiento de Jin, Devil, Ogre, el Ogre del Flaco, ¿eh? Y no sé qué más, un personaje más me dijo. Sí tiene conocimiento, sabe jugar, sabe usarlos a un nivel alto, pues, ¿no? Vamos a ver, Flash Punch de parte de Strawberry, que le mete WC2. Ah, Flash Punch, trompo. Uno. Abajo sigue Cachito, y Flash Punch de nuevo para conectar. Strawberry la cercano 4 front dash, la llave, muy bien, sí, la llave se levanta muy bien, aprovechó lo que hice en este Strawberry. ¿Por qué no aprovechaste, hijo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro que cada uno ya tiene su libertad, creo que se está dando su libertad, ¿no? Anchazo, circus. Ahora, ¿qué vas a hacer, Demon? Sí, el WC2 lo aguantaba, lo esperaba. 1-0 a favor de Strawberry. ¿Cómo se dice ahora en coreano? ¿Ya se aprendieron? Bueno, pues se dice Anjong Haseyo. Anjong Haseyo. Anjong Haseyo. Anjong Haseyo. Anjong lo dicen, ¿no? Anjong, como dice Seri, es para los que son amigos, no se conocen. Anjong. Pero estoy en esto, pero... 1-0 a favor de Strawberry. No, pero en el chanting mal, en formal, como se dice. Otro valiente quiere sumarse a la lista de Strawberry. Se dice, ya, ya. Ah, sí. Qué rica llave. Trompo. Vamos a ver 4. No, Cachito.
el True ahora. Vamos a ver. Demon Slayer resuelve muy bien el frame. Vamos, Flashpool también castiga con su frame. Este, el Lemo de San Juan. David Suyin, la llave y lo va a perseguir para meterle un Flashpool. Sí, muy bien, muy bien, muy bien pensado. Vamos, Emo. Se suelta rápido la llave, no lo castigó esa llave, se soltó y lo castigó con su frame, ¿no? Cada llave soltada le meten flash o lo ladean, ¿no? Hace un doble ladeo, mayormente. Mayormente te meten una llave, metes flash o te agachas uno, ¿no? Algunos este de doble C2, no, sí, de doble C2, doble ladeo. Y bueno, pues no esperan el golpe. Bueno, yo lo, por lo general cuando meten mi llave, ladeo, meto llave. Me suelto la llave, si es que me suelto la llave. La veo meto llave, lo resuelvo con otra llave. No sé por qué, es un reflejo. A veces funciona, a veces no. ¡Ah! 4, muy bien. ¡Oh, trompo! Buena lectura del Emo de San Juan. Ahora sí, claro, perfecto, perfecto. Muy bien, así se hace. ¡Ah! Todo lo que ha quitado ese chulo, ahora le mete la puya. ¡Ah! Sí, obviamente, el Emo ahora lo va a perseguir. Y le va a buscar el tag, sí, le va a buscar el tag para meterle ya, para meterle algo, ¿no? Se queda parado, ahora sí, ya está con el tag, le metió el WS2 y lo mató, sí. Eso es lo que quería, es lo que buscaba. Y lo logró, metió el tag y ya, bueno, tengo. ¡Ah! Gancho flash no llega. De nuevo el 4 gancho, los frame trap salen a relucir acá los muchachos, sí, frame trap. Gancho, ahora sí le cae el 4, gancho más 4, activa el 4 y láser. Claro que sí, no le salió el golpe. Ese quería hacer, ¿no? Lo volvió a intentar y le resultó. Power Punch. El Lore le mete backdash y lo mete cachito. Vamos a ver. Flash Punch. Porque va por abajo muy bien los láser. Y el 4 arriba. ¡Ah! Buen reversal de parte del Emo que está jugando con todo. Ya estamos viendo un trade, doble impacto. Y la llave. ¡Qué rico! Un Stone Hit, ¿no? Cabeza dura. ¡Ah! 4. Uy, el búfalo no funciona de parte de Strawberry, parece que se pierden los búfalos, no los utiliza bien los búfalos. Buenos jabs, qué buenos jabs de parte de Lemo. La está haciendo larga, ¿no? Puede haber metido un gancho y cambiar. Sí, uy, casi le mete el demo. Ganchazo, arrastrón, cachita, activa el 4 y se mide. Aguanta los fuxi. Sí, le mete el brillo lejísimo, pero le llega. Sabe aplicar el brillo. Oh, el WS2 y lo agarró de lejísimo, ¿eh? De lejísimo le ha caído ese WS2. Ese Strawberry, chaque. Cosas que salen. Ah, se miden los dos. En neutral, ahora sí, castiga muy bien. Láser Crash, vamos ahí, muchachos. Ah, uno. Cancho. Vamos, Emo, tú mismo eres, bro. Esta es tu noche. Flash. Oh, ¿qué fue? Castiga, hijo. Nada. Trompo, muy bien. Los trompos hay que recordar que les cae Strawberry varios trompos, he visto. De las pocas veces que le han hecho, la mayoría le han caído. Pero de las veces que él se ha cubierto, te ha castigado, pero con el Lore, el Infinite, Diagonal, sí te castiga bien. Así que hay que meterle, pero no tanto, ¿no? Eso sería, ¿no? 4. Gancho, son sí, Frey Trump, ¿no? Son Frey Trump, ¿no? Está buscando que se regale, ¿no? El Dao, vamos a ver. Ahí, cachito de muy flash. La llave que se suelta muy bien ahí. Vamos, que vamos, muchachos. ¿Te gusta la transmisión? Comparte. ¿Dónde estamos? Albert Park. ¿Qué reto es? Emo versus Strawberry, ¿no? El Emo de San Juan, David Sillín. 2. Vamos, tú puedes, hijo, ya estás caliente, ya estás calentando, te estás acostumbrando a la palanca y todo eso, ya, ahora sí, vamos a darle, muchachos, no te bajonees, vamos que vamos. ¿Cuánto va? 2. Ah, un trade, doble impacto. ¿Cómo se dice cuando se golpean los dos personajes y causan daños entre sí? Se llama trade, ¿no? Y si los dos personajes se golpean pero no causan daño, o sea, se repelen, como los dos ganchos de los Mishimas que se repelen, se llama clash. Ese se llama clash. Un poco de cultura, ¿no? Para el fighting game. Sí, son terminologías, ¿no?
Vamos ahí, vamos ahí. Cachito, vamos a ver los medios, siguen el resultado. Va, sí, va a mixear, sí, mixea. Láser. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Lo quería sorprender con un splash ese allí, pero no, le resultó castigado bien. Este ver que está esperando el tag, pero claro, estaba esperando para meter un meter 2, pero no lo. No, le metió tag también para funcionar. Uy, splash 4. Infinity Kicks mata, sí, Infinity Kicks mata, muy bien ahí. Strawberry asegura su bola, ¿no? Su match. Oh, 1, 4. Flash Punch. Vamos. Casi, casi, casi le conecta al Super Menos, no funciona muy bien. Castiga el emo de San Juan y. 4, ahí pista no funciona tampoco, los trompos, buena lectura del Strawberry que castiga con el Black, sí, con el acercamiento más demo, ¿no? Ah, Power Punch, ah, no, se midió, se miden, se respetan, se aguantan, se resisten, se respetan los muchachos, coquetean o ratonean, como dicen en otros países, ah, trompo, circus, sí, porque el Wantoni, ¿no? Sí. Uno, láser, canon, ah, ¿qué vas a hacer? 4, no, no lo regala. Y la llave, muy bien, ahora aplicada, vamos a meter un 4, ¿no? Un pokeo WC2, sí, láser. Y Tsunami hubiera sido más tranquilo, ¿no? Para tener de nuevo la postura y volver a castigar si metía tal. Sí, creo que sí. Igual gana una bola este. Emo de San Juan, Emo de Big Sujin. Rommel Tapia, saludos para Rommel Cuscake. Muy buena llave, ¿eh? Lo sorprendió, sí, lo sorprendió. Se había levantado, venía de un wake up este Strawberry y el emo lo sorprendió, ¿no? Sí, sí. 4. ¡Ah! Uy, ganchazo, pero no lo, no sé, no. Lo mide bien, ¿no? Buenos fluxos utilizan los muchachos ahí, ¿no? Cuando están cerca. Power Punch. Ahí le vas a dar, ¿qué le puedes hacer? Piston, ¡ah! Bajo los medios. Sí, ahí, vamos ahí. Sí, claro, obviamente el músculo horno no funcionaba. Uy, lo dejó en el aire, qué bien, buen jab. Castiga ahí, uy, la llave se soltó, qué rico. Cachito, ah, démonos. Sí, buen reverso para, ¿no? Para menguar, para mediar las cosas, para enriquecer el round. 4, voy a tomar un poco de agua. Seguimos acá, muchachos, estamos observando al Lemo de San Juan dando la pelea con Strawberry. Bueno, la verdad que Lemo es uno de los players más reservados que yo he conocido. No le gusta mucho farándula, mucha cámara, no le, es muy reservado. Y es más, se le ha invitado, pero no se sabrá venir. Parece que es la primera vez que viene. Buena llave que resuelve muy bien, va a cambiar tanto esperando si. Estaba esperando el Lucky Set, ¿no? Que funcione, pero no le funcionó. Power Punch mata, muy bien ahí. Dos bolas, Strawberry con Emo de San Juan, David Sujin. Vamos a ver si los Fuxis, sí, están en modo neutral, estudiándose mutuamente. Sí, Flash Punch para castigar Emo, ¿no? Ah, sí, no lo tiene. Termina por Búfalo, otro Búfalo, si le cae. 4 arriba, 1 más Búfalo, no. Le metió el Búfalo de frente, ¿eh? Si va a pokear, mixean los muchachos, trompo, 4, low kicks, y el trompo, 4 low kicks otra vez a pokear, de todas maneras, láser, vamos, se estroje, no le da chance el trompo, mira el cochino, sí. Chi. Sí, la verdad que sí, lo ha pokeado bastante bien, ¿no? Con todo, tiene todo. No le digo que es completo este Strawberry. Tiene tanto juego bonito como juego asqueroso. Y creo que sí, la verdad. Está dando toda la talla. Si no mal, no va a otro país, ¿no? A otro continente a retar a la gente. Gente que se supone que, o sea, que todo el mundo comenta que son los mejores, ¿no? Como son los peruanos, los top peruanos. De Perú, y bueno, pues no, hasta ahora se lo han jugado plateados abajo, medios, intermedios, filtros, maderas, bronces, han jugado, pero
se les ha reservado aún a los dorados. Vamos a ver qué pasa pues, ¿no? Con los tres, Kenny, Camané y Misterio. Que sí, parece que sí le van a tener difícil, pero estoy seguro que van a salir adelante. Como siempre lo hacen, ¿no? Si le pones dinero. ¡Qué rico! WC2, Chompo, Circus, Demon. Ahí, ¿qué vas a hacer? El Infinite Kick, sí, lo termina por el medio. ¡Oh, qué fue castigo! Que sí, por diagonal 4. Tú habrás hecho algo, ¿no? Sí. Lo resuelve bastante, bastante fuxi, bien utilizado el Stoneberry, ¿no? Sí. Infinite Kick lo mata. Qué bien que es este player, ¿no? Stoneberry, que la verdad que sorprende con su juego, así nomás no vemos un nivel así, ¿no? Menos de fuera, ¿no? Fuera de otro país. Una mano se ve un nivel que pueda ganar así. Está ganando a varios por más de la mitad, ¿no? Si mayormente más de la mitad de winnings es lo que gana este jugador. Llegar a la mitad con él creo que es sorpresa, ¿no? Vamos, muy buen, sí, el Bao más desmontado y muy Two Pistol Light. Y ahora remata con Tsunami, cachino, kills abajo, WC2, qué rico, bien ahí, rapidísimo, remata con Tsunami, mata el emo de San Juan, sí, muy buen el Two Light Kids, ¿no? Que dice que lo pudiera castigar bien, lo dejaba en el aire. A ver, ¿qué hace? Neutral otra vez, ni menos pesa, comienza con neutral, siempre estudiándose, ¿no? Obvio, mi problema. Vamos a ver. No, se regaló el segundo piston, ¿no? El two piston, el uno cayó, pero el segundo se regaló. Estaba un poco ladeado. Ah, piston, para abajo, loads. Sí, a ver, Demon. Sí, el reversal. Y lo aplica muy bien, ¿no? Le cae. Yo también quisiera meter un flash, ¿no? De Jesse Nix, un flash. Vamos a ver. Sí, flash punch, muy bien ahí. La llave, muy bien, del débil. Vamos a ver 4 activos y se va a ir al backdash. Slow power pull, 4 de parte. El Strober le mete 3 abajo, pero no se regala, claro. Un lugar cool, blasting kicks, pero no sin tanto. La llave, body slam, así nomás. Se mide 3, low. ¿Qué vas a hacer? Sorpréndeme. 4, ¿qué es eso? Eso es puro slow. Ay, Infinity Kicks. Y regala para meter un crouching, muy bien ahí, Strober. Qué buen crouching, después del rayo del infierno, ¿no? Del Blasting Inferno, creo que se llama el rayo del David. ¡Ah! ¡Gancho 4! Vamos a ver ahí. Se mide bastante, sí, los puntos se utilizan muy bien ahí, muchachos. El lazo sigue con los circos ahí. Infinite Kicks de parte del Strawberry, que parece que está, que quiere asegurar todo, no quiere dar más tregua. Trompo, Circus, y lo pokea muy buen el one to me, ¿no? Demon Power, ¿qué vas a hacer, Láser? Sí, si cambiaba tal, le caía seguro. Y lo volví a repetir, se que le caía, claro. Qué rápido, qué fuerte, qué inteligente es este muchacho. Infinite Kicks mata, 4. ¿Qué pasa? ¿Cero? ¿Lo puede dejar? ¿Lo podrá dejar a cero? Faltan FT7. Ah, no sé. Es una revancha, debe ser FT7, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, pues. Qué rico. 4. Vamos, lo agarra de espalda, se vaya para un maxi. Y aplicó muy bien el Lucky Sen, el emo de San Juan. Vamos a resolver. No, gancho 4, activa Blow Kicks. Sigue pokeando bastante. Pokeo 2, el Infinite Kicks. Que se revelaba, ¿no? Gancho 1. Se mide bastante el láser. Vamos a ver. Se puede medir bastante pokeo. Serpent Man no castiga gancho, obvio. Yo le metía a la canada y yo sin la espada. Azteca aquí, pokea por abajo. Sí, castigando muy bien los demos. 4 pedal, gancho 4. 4 muy bien el demo. Trompo, ese trompo, que ese trompo no lo puede ver así nomás, nadie lo vea. Láser. Es como
como una versión nueva del tropo invisible del misterio, ¿no? Algo así es ese tropo. ¡Ah! Brillo, Didri, muy bien pensado. Ahora iba a poder meter tajo, que estaba muy avanzado ya. Ahí, 4, sí. Sí, neutral, 4, muy bien ahí. ¡Ah, la llave Body Slam! ¿Por qué, Strober? ¿Qué vas a hacer a este cachet? ¡Ey! El Bao, gancho al aire, era un frame trap, sí, era un frame trap, no, una trampa, ¿no? Ahí, gancho, otro frame trap, y ahora sí le recojo, oh, perdió el castillo muy lento, ¿no? Más rápido, ¿no? Estaba bueno, pero era más rápido. Oh, lo agarró, no se paró bien, no se cubrió bien, y bueno, pues no lo castigó ahí. Ese Blackstone no estaba ahí. Ah, flash push de parte de Lemo, que puedes lograr el Dragon Uppercut, jamás parado, ¿no? Solo en un... ¿El Dragon Uppercut? Solo en un combo, en un jabo, ¿no? Ah, porque por abajo muy bien. Uy, este cachut remata con su nave. Cachito no lo tiró al suelo. Ahora sí, el trade para funcar ahí, ¿no? Flash. WC2, bastante WC2 utiliza este Strawberry Diagonal 4. Ah, muy buena CS, ¿no? Este cachudo, ahora sí, WC2 de parte del Evo que puede lograr algo. A ver, no volvió Flash, boom, muy bien, persigue. No utilizó bien el Oxen. Ahora es castigado severamente. Ganchazo Fight Trap, sí. Esos ganchos son Just Friend. Sí. Ahora sí le cayó. Y lo mata. No lo va a matar. Cachito. Uy. No le quedaba más. Bien parado, bien frío y bien seguro este Strawberry. No metía tal, no cambiaba, a pesar de que estaba muy bien parado. Flash Punch 5. ¿FT5 era? No, es un FT7, ¿eh? Sí. Sí, ese trompo es un trompo, no sé, no lo puedo ver bien, tengo que... Recién lo voy a analizar ahora en la noche. Lo voy a recortar, lo voy a poner con el QuickTime, el programa QuickTime, lo puedo ver en cámara lenta, por cuadros, ¿no? Sí, es la verdad. 5. FT7, ¿no? ¿O no? Sí, FT7 o FT5, ya acabó entonces. Es un FT5 y ya ganó ya. Bien, muchachos, ha sido un FT5, se han dado la mano los muchachos de diferentes continentes, como es posible, ¿no? También aquí en Albert Park ha logrado que pase estas cosas, que dos tequeneros de diferentes continentes se pueda dar la mano acá en Lima, Perú. Bueno, muchachos, yo soy Gato Master, esta ha sido una transmisión en Albert Park esta noche apoyando, y vamos a ver qué es lo que pasa después, otro día o no sé. Saludos, muchachos, que todo le vaya bien, y si les gusta la transmisión pueden compartir. Gracias a todos los que han visto la transmisión, gente, saludos. Ya, eso es todo por hoy. Se viene el reto de Pachi, pero ya para la otra semana. Estamos en coordinaciones con él. Está muy ocupado. Saludos.